13K de diferencia de oro había alcanzado a sacar Metagaming en esa partida, que no es menor. Y hablando de ella, estamos en selección y bloqueo de campeones. ¿Sabes? De una. Pasamos entonces a esta fase, a ver cuáles van a ser los bloqueos y selecciones, si aparecerán nuevamente esos bloqueos Atalilla que el día de ayer no aparecieron. Seri, también, que no la hemos... Ayer tampoco la bloquearon, casi nada. Ari, que tampoco apareció bloqueada, así que estaremos ahí viendo si es que terminarán siendo una de las opciones. Pero la gran pregunta también, con Wamu, si es que bloquearán en CGP. Yo creo que sí. Sería hasta medio criminal dejar libre este campeón, que Wamu le saca muy buen rendimiento. Pero mira lo que primero que bloquea News. Bueno, sí. Sí, está fuerte. Está fuerte, flexible, el carril central, la rol tirador, rol de soporte, con muy buen daño y, más importante, muy buen CC. Sí. Recordamos que en el 12.12 tiene un segundo y medio de CC que conecta su habilidad. Y no solamente eso, sino que también se extiende su ralentización. Es muy fuerte como se ve actualmente antes del hotfix. Sino también el bloqueo de Wukong con Viego, dos jungleros que han tenido buena prioridad en este par, en estos últimos parches al menos. Ajá. Terminan siendo denegados de Metagaming. También desaparece Corki, que me llama la atención el... Bueno, Renata también, ok. Quizás para la haya callista, intención pero... de alguna Azir en el carril central para Wandering, no lo sé, porque sabemos que Corki es un buen matchup contra Azir de alguna otra manera. Entonces, por ahí me puede dar esa impresión. Lucian también queda fuera, que a nadie le extrañe, ¿no? Ya estaba bueno y lo bufearon. Sí, le dieron ahí un pequeño empujoncito a este campeón, que ha tenido buen daño. ¡Uy! De hecho, estaba revisando la última partida de un Lucian, que fue en la fase de playoff. No me recuerdo de quién. Hizo 1100 y tanto de daño por minuto. Probablemente fue Crescent. Por minutos. Probablemente no recuerdo, pero... Fue una partida que terminó con 16 kills. Una locura. Más de 30 minutos. Y fue realmente una locura. Y después se las puedo compartir en redes sociales. ¿Seri Yumi? Termina siendo Senna. No sabemos si Yumi va a aparecer. También esta serie disponible podría ser una opción para la parte inferior, pero no. Comodísimo para Vivel. Nautilus quieren tener en sus filas existiendo una Senna. Es la respuesta que esperan o buscan rápidamente. Probablemente con acciones tempranas. ¿Eh? Puede ser. Así que un tirador... temprano no sería una mala idea. Claro, ahora hay que ver con qué se van a... No me parece una mala idea Jinx, de hecho, es algo que me parece súper sensato, que si bien va a tener que estar con mucho cuidado, perdón, respecto a la W de Senna, es ahí donde va a tener que apelar a sus caderas en todo lo que sea posible. Lo bueno es que ya nivel 2 puede estar apoyando y surgiendo más cadenas de CC contra sus rivales con Nautilus en la parte inferior, que puede darle ese inicio. A nivel 1 quizás con esa pasiva es muy útil. El daño a la vez de su metralleta mejorada, ya que va a estar a nivel 1, aunque sea, va a poder repartir un poco más rápido los golpes y después de esto, si es que se escapa, tener un poco más de rango. No siendo suficiente, claramente, el confort está en ese nivel 3. Pero un Nautilus que puede ser tempranamente activo, no veo el por qué no a nivel 2 se anime a buscar algún tipo de acción. Busca responder ahora. ¡Uy, también! Que sufrió cambios también para este parche de su vida gris. Tiene unos escalados también en sus vidas bases, que no es tan así como que ¡ay, qué Dios! Pero sí, sigue siendo muy útil. Sí, es que también siempre va a ser un campeón que, ya lo decimos, ¿no? Son ese tipo de campeones que no importa lo que le hagan porque el kit de habilidades es bueno. Con eso ya tiene bastante. Y el tema de que más encima tenga como estos cambios, lo dejan de una manera para acompañar quizás a Senna un poco más en este fasting Senna que tanto se conoce y tan tradicional se ha hecho con el tiempo. Aunque ahora cabe destacar que Senna, nosotros creemos, y reafirmo esto, funciona con casi cualquier cosa a esta altura. Mencionábamos a Gangplank como un posible bloqueo que debería haber caído, sido sí, pero no alcanzó. Al parecer se intentó buscar la segunda rotación. Quiero yo creer. No puede pasar esto de todas formas si termina siendo seleccionado. Estará nuevamente en manos de Wamu para esa parte superior. Pero algo predecible, donde puede responder Newstars, aparecer con alguna selección que complique también a Wamu, es una posible respuesta. Es verdad, hay que ver cómo se da porque... Estos picks flexibles, ¿no? Es la posibilidad que te da el lado azul, definitivamente, de poder tomar ciertas composiciones que terminen como dando la posibilidad de poder moldearlas un poco. Ya subo bloqueado y también Trundle. Bueno, está un Gragas, quieren quitar ese combo, combinación posible que puedan tener, además del propio Tamkins, que ya sabemos que tiene otro levantamiento extra que podría dar para su equipo. Sylas, denegado 100%, era una opción que necesitaba que apareciera bloqueada, porque con los campeones que existen, sí que podría haber aparecido. A modo Blind Pick quizás dudó, porque todavía no sabemos muy bien, no tenemos claro cuáles son los jungleros, pero aún así sigue siendo una herramienta de temer. Prefiere bloquearlo en la escuadra de Metagaming. Ahora, ¿será otro junglero lo que querrá sacar Newstars? ¿Termina siendo Volibear? Sí, está muy fuerte también actualmente. Bueno. Aunque yo quiero ver a Jarvan cuarto. Insisto con Jarvan cuarto. Igual, es un campeón que... Me gustó la mejora de su pasiva. Eso, la mejora pasiva está muy buena. Es un campeón que creo que siempre ha tenido buena sinergia con...
extremadamente muchos picks. Realmente funciona perfecto su definitiva. O sea, el cataclismo realmente te marca un antes y un después en una pelea por equipo, o sea, iniciándola o utilizando entre medio de la pelea también. Entonces, a mí no me extrañaría si de aquí, en esta serie mañana o quizás en la gran final, podamos ver un Jarvan cuarto. ¿Sabes lo que a mí sí me extraña? Es dejar una última selección a tu junglero. No es tan, o sea, yo no lo encuentro tan común, al menos que no le es lo que hemos visto. No, hasta quizás soportes, pero no es una mala opción, sabiendo que Frostrike cumple un papel importante dentro de su equipo, bueno, dejar la posible opción de responder o de forma agresiva o de forma pasiva, dependiendo si quiere ser de early, quiere ser también juego medio, juego tardío. Ajá. Se le abren muchas gamas con esto, así que hay que ver cómo lo va a manejar. Gnar ya es seleccionado y va a ser la opción para sacar el superior. Sí puede ser molesto, ¿eh? Pero Gangplank tiene mucho rango con los barriles, sí. Si es que es bien manejado. Sí, aparte que sabemos que lo maneja muy bien. Y ojo, lo decíamos, que podía parecer así en este caso, pensando en que era un Corki el que estaba baneado. No me extrañaría que fuese así. Pero va a ser una Ari. La tripleta, acuérdate. Okay. Okay, sí, esa sí, tripleta sí. Que actualmente está en este parche, tanto entre Ari, tanto entre Corki y Azir, eso es lo que más se ha buscado en ese carril central. Exacto. Ayer me llamaba mucho la atención el que ni siquiera estuviera bloqueada ni seleccionada esta campeona. Pero probablemente también dentro de las estrategias y comfort picks que bien sabemos que existen en esta LVP. Recordemos que apareció ayer hasta un Swain en la última partida para Emp. Y jugó perfecto. Sí, me gustó. Bueno, para la parte inferior, Emp jugó con otra cosa, si no me equivoco. Pero es verdad. Yo llegué a la casa, después me jugué un Ari y me salió, hecho, me salió Swain. Y yo la rompí con Swain. La rompí. Jugó... ¿Fue Swain contra Galio? Sí, 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 no. Tienes razón. Fue Swain contra Galio. Tenías toda la razón. Me dio como un tío. Lee Sin para Frostrike. Ay, ¿contra qué? Contra el Gragas, entonces. Va, claro. Habíamos pasado del alto esto. Va a ser Gragas jungla. Ariel Carril Central y un Lee Sin para intentar molestar a este Gragas. Bueno, es un campeón de early game, así que puede molestar y apoyar, direccionándose a la parte inferior por el setup gank fuerte que puede llegar a tener tempranamente. Vaticino que del lado rojo puede partir claramente desde esa bonificación roja, dejando los rocosos o hasta dejando inclusive hasta los lobos. ¿Te imaginas? Bonificación roja, Grom, lobos, después vas por azul y botlane de una. No sé, realmente tienen rutas distintas. Hay que ver cómo va a hacerlo entonces Frostrike para poder llegar de forma eficiente claramente a esa parte inferior. Y si es que quiere, ¿eh? Y es uno de sus campeones más cómodos también. O sea, hemos hablado mucho de los comfort pick y para mí Lee Sin es uno de los mejores campeones que voy a utilizar este jugador. Tiene un rendimiento destacable con él, sin duda alguna. Me gusta el panorama completo, ¿no? Del draft. Creo que va a ser una partida con peleas muy entretenidas, con situaciones que se van a dar los objetivos, sin duda alguna, donde vamos a ver también muchos contrastes, ¿no? De cómo se va a jugar, porque tenemos por un lado una escena tan quien, y otro lado Jinx con Nautilus. Es y eso también te genera como un contraste muy interesante. Yo quiero saber qué va a pasar en ese juego temprano, porque no es común, y no me gusta mucho esto, ¿eh? Pero no es común ver a estos Lee Sin que sean activos tan tempranamente, y eso no es tan bueno. Me gustaría verlos mucho más activos y presentes, y viendo también ese juego medio, donde podrían llegar a escalar brutalmente, entrando, inclusive adentrándose ya recién a juego tardío. Pero ya las luces nos advierten, junto con la música, de que los equipos están listos en sus respectivos lados, así que pasemos a presentarlos, sabiendo e iniciando esta serie al mejor de 5, tendremos en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul a la escuadra de New Stars. Mientras que en la esquina superior derecha de sus pantallas y buscando seguir avanzando por el Loser Sides, tenemos a Meta Gaming. Comienza esta serie, comienza toda la historia que podría definir al siguiente semifinalista y acabar con la historia del otro, el perdedor del día de hoy. Mientras revisamos que la primera dragón va a ser la dragona hashtag del encuentro, no tendremos el alma de los portales entonces para disponer de movilidad en los jugadores. Efectivamente, y me da mucha pena que así sea. Se sabe de mi Satch. Eterno amor. Está en el chat. Satch, en el Pepe Sad. Se Pepe sabe mucho de cuánto me gusta el matiz que le da a la grieta del invocador esta dragona. Pero bueno, será la primera en disputa y ya tenemos los primeros movimientos en el mapa. Nada peligroso de momento, pero siempre buscando algo de información. Es verdad, hasta ahora centinelas colocados desde los soportes. De hecho, en la parte inferior vemos que Metagaming coloca en ese arbusto que bien conocemos en la parte inferior. Diferencias desde New Stars, ya que su centinela lo colocan en donde está la... Ahí, de hecho, lo vemos en el minimapa. Están juntamente haciéndole los pings. Ese arbusto en la entrada del carril central de la parte inferior hacia la parte superior. Es una visión que también mantienen desde la parte superior en ese arbusto solitario del río para saber qué pasa, si es que invade Frostrike o no. Bueno,
por el momento desde esa forma. No hay wards invasivos, no saben bien o deberían quizás predecir dónde Frostrike podría entrar. Y me gusta esto. Te mencionaba el potencial de gank en la parte inferior de Frostrike, pero Frostrike probablemente va a querer jugar a la sorpresa e ir a dejar a un Wamuu activo o, ¿por qué no?, hasta un Alolan. Todo dependiendo claramente de cómo se dé. Mira, hasta inclusive puede después ir a molestar a la parte inferior. Quiero ver qué van a hacer, porque Igni parte en su bonificación roja. Efectivamente. Ay, mira. Mucho por ver, sí, sí. No coloca visión, pero sabe que, no, que la bonificación azul no partió Igni. Exactamente. Y ojo a que tenemos Igni con Depredador, runa que ya hemos comentado. Sí, en algunas ocasiones que fue nerfeada. Y que, bueno, el nerf que se le dio tiene un poco más de sentido pensando en el carril central. En la jungla sigue siendo por las efectiva, claro. Por supuesto. Pero claro, en los que lo ocupaban en carril central, tipo... Rotaba muy rápido. No se extrañan si no ven más a Veigar. Es así de simple. De 40% de velocidad de movimiento, un 20, 25. O sea, la rotación de un campeón con esas diferencias es brutal. Y a nivel 6 termina siendo una gran diferencia. Claro, sí. Ese es el tema básicamente que favorecía mucho a estos campeones que no tenían mucha movilidad. No dígase Veigar, dígase Anivia, que tiene una de las velocidades de movimiento más lentas del juego. Y tenemos a Unduivel, que tiene una de las iniciaciones más rápidas de la liga. De hecho, se lanza con todo sobre Tufi, quien recibe algo de daño. Pero nada más allá. No, solamente intercambios pequeñitos. Vamos a esperar entonces a Manifest con ese nivel 3, a ver si hay acción después de aquello. Iniciaba entonces con limpieza completa Frostrike, al igual que en este caso Igni. No, Igni dejaba los rocosos buscando darle prioridad a esa parte superior. De hecho, dejó la bonificación azul también. Quiere buscar el gank primero. Ya cuenta con su nivel 3, pero no tiene la wave a su favor. Está intermedio. Se va a encontrar por Frostrike. Se van a encontrar. A exactamente. Esto ya significa algo porque hay una bonificación menos por este sector. Frostrike que se va a escapar de la explosión que entregaba aquel barril. Se sigue tratando de escapar, pero no se lo va a permitir. Ojo. Ay, ay, ay. Gasta el destello, por lo menos Igni. No cuenta con esa herramienta que, ojo, es clave para las iniciaciones previas al nivel 6. No tiene destello Igni, no veremos esa combinación de habilidades, pero déjale de paso a que Frostrike ahora pueda buscar la parte superior del mapa. No había sacado Igni su bonificación azul, eso también debe haberlo visto Frostrike, probablemente por aquello pueda ir a buscar a ver qué pasa con esa bonificación azul rival, pero no, antes vamos a ver la pelea por ese escurridizo, o más bien dicho, en solitario la pelea, porque Frostrike es el único que está sacando esta bonificación. A volver a su jungla entonces y a calmar un poco las cosas. Efectivamente, y siempre me llama la atención esto, hablamos de calmar las cosas y el mismo Frostrike llegó a Metagaming a decir, yo vengo a traerle calma al equipo. Claro. Y bueno, se ha notado que lo ha hecho. Gran wave para ahora sacar aquí los muchachos. ¡Navidad! Exactamente, un banquete le acaban de servir, un buffet. Que no los pierdas, o sea, ahí va otro. Ah. Ay, perdió dos. Ah, podría, no. Perdió dos. Ok. Salió bien, 22 se tiene hasta el momento dentro de todo el panorama que se entrega, aunque sí sigue teniendo menos que Tufi, claramente recordemos que es un fasting cena y la cosa no se da de la misma manera en el farmeo. Están ahí más o menos, ya que Tufi tiene 27 y 26 últimos golpes tiene Manifest. Teletransportación utilizada de Wamuu para volver a la línea en la parte superior y back respectivo de Frostrike siendo el primero a realizar a minuto 4 con 20 segundos. Ya Igni había hecho esto, lo vemos en la parte inferior haciendo sus rocosos, es la primera vez que los hace, así que están en nivel 1, los había dejado limpios antes y no hay intenciones, o más bien dicho, no hay opción de poder gankear esa parte inferior. No hay nadie, la presión está en su contra, así que podría haber aparecido. ¿Pero a quién? No hay nadie, así que a volver a la base. Efectivamente, para capitalizar un poquitito de lo que ya tiene a su disposición, ¿no? Y mientras tanto tenemos a Iso juntando almas, que recordemos que el retoque que no digamos sufrió, ¿no?, que le benefició a Senna en el parche 12.11, ¿dónde fue ahí que recibe este nerfeo, entre comillas? 2.4 a 8. Es que lo que pasa es que también tocan sus demás habilidades, pero claro, más fuerte es que eso, como que le quitaron un poco de slow, pero le mejoraron el resto de los stats pensando en el late game. Entonces, claro. es como un ir y venir ese cambio que le hicieron. Claro, es verdad, y también estoy muy de acuerdo. Termina siendo como un bufo en lo que recibe Duivel. Ay, no le logra sacar una alma más a Uniso, que ya tiene 20 acumuladas a minuto 5 con 30 segundos. Hace 30 que, de hecho, también apareció el dragón o la dragona hashtag del encuentro sin prioridad de búsqueda con un escurridizo concretado por ahora por parte de New Stars. Frostrike utilizaba el lente revelador, más bien dicho, la planta reveladora para sacar información de los wards que puedan existir hacia la botlane. Esto le advirtió también a la botlane de New Stars, así que saben de cierta forma dónde podría estar Frostrike, que ya está en la parte superior, podría encontrarse con Igni, cuenta con Depredador que hasta ahora no lo ha activado, así que podría ir a acceder a esa parte superior. De hecho, va. Y de hecho, si no va solamente él, va Frostrike, como lo mencionabas tú. Exactamente. Eso igual es una diferencia que se hace notar en situaciones como esta.
A ver, ¿qué va a pasar? Porque Aini está mirando nomás. Perdona, y están equiparados en últimos golpes. Sí. Qué loco que las cosas sean así. Lo más probable es que alguien haya roto algo o mató algo cerca de él y le terminó compartiendo algo de la experiencia. Hasta un sentinela, de hecho, claro, puede ser la diferencia. ¿Qué es lo porque que... tienen justamente un punto de visión distinto. Efectivamente. ¿Qué es lo que termina dándote como algún factor adicional, no? Recordemos que eso es algo que buscaban... Ahí subió Frostrike, perdón. Era algo que buscaban equipos como T1, por ejemplo, en el MSI, que uh-huh. iban directamente a buscar los wards oponentes para empezar con esta ventaja de experiencia para el jungla y para Faker. O sea, es que si sabes manejar eso a modo milimétrico y lo puedes, además, y pasarlo a la diferencia contra tu rival del nivel y con un campeón que impacte, o nivel 6 que impacte, sí que es una estrategia muy interesante y llamativa. Frostrike ha optado a sacar casi todos los escurridizos, si no me equivoco, de 3 hasta el momento salidos. Han sacado 2 de los 3. Mientras que, por otro lado, Igni ha logrado concretar uno que fue justamente en esta bonificación del dragón, que todavía no se concreta y tampoco buscan. Estaba como esperando, viendo visión, o bueno, sacando los timings de su jungla, ya que la bonificación azul hizo su aparición. Pido disculpas, se me había olvidado el nombre del jungla de T1 y era Owner en aquel Owner, entonces. Sí, y bueno, que tiene unos músculos, unos brazos, brother. Estaba malísimo. Ahí entendí después también por qué Dimitri se dejó ganar por sí, Owner. No, imagínate, después te mata piñas. Lo pillaba fuera del stage, le decía, brother, me ganaste, ¿qué te crees? Tiene unos brazos enormes, sí. Me gusta eso, que igual los jugadores en su tiempo libre también se dediquen de repente se ejerciten. Está bueno eso. Que saquen OnlyFans. ¡Arre! No, está bueno eso. Me gusta que se preocupen también de su salud física. Y de hecho, me ha gustado también ver equipos que llevan de repente preparadores físicos a las gaming house o a las gaming office para también preocuparse de eso en ese sector. De equilibrio en cuerpo y alma. Es verdad, es muy importante. Estamos de paso a minuto 8 de la partida y la aparición del Heraldo es en la grieta del invocador. De hecho, sí, claramente ya aparece. Frostrex sacó el ward, la visión de ese sector, recién hace muy poquito. Eso se movió desde la botlane junto con su soporte, Tuffy. No, ¿dónde está Tuffy? Está en la parte inferior. Sigue farmeando. Eso se movió. Se podría encontrar con Frostrike. ¡Oh, inició ese Heraldo! ¡No! ¿Qué va a pasar? Oh, está complicado el panorama porque son 3-1 y no creo que Frostrike pueda ayudarlo demasiado. Aunque está en nivel 6. ¡Uy, se la jugó con todo! Tenía el destello de vuelta y lo va a utilizar. ¡Ojo con la descarga de cañones! ¡Es muy bueno esto! ¡Es bueno esto! ¡Primera sangre! ¡Pero ¡madre mía! ¡Madre mía! ¡No puede ser lo que acabo de ver! ¡Qué buen provecho le saca Marvin! ¡Pesa la situación! ¡Sí! ¡Es primera sangre para Newstar! ¡Pero a qué costo, Elmo! ¡Oh, tremendo lo de Manifest! ¡Ay, Dios! Vayan a ver su arbolito de Navidad, chicos. Llegaron los regalos. ¡Manifest! ¡Qué regalón que sacó este chico! ¡Mira ese cohete requete mortal! Wow. Primero que todo, el destello de desplazamiento barriga de Igni. Pero después la respuesta, ralentización de Wamu con esa descarga de barrecañones, perdón. Y Frostrike, finiquitando el trabajo, termina llevándose una muerte más. La First Kill VGH, la cual es la pantalla oficial de la Liga de Honor Entel. Es que el nivel de satisfacción que debe sentir Manifest en este momento debe ser una cosa pero de locos. Ojo que hoy va a responder inmediatamente Newstar, ¿eh? Quieren ir a buscar a los jugadores del equipo de Metagaming. De hecho, van a ir a abordarlo a Vivel, que quedó muy expuesto y va a ser el único que va a caer en este caso. Aparentemente, porque si no hay mayor persecución, no se le iban a llevar tan barata. Pero aún así sigue siendo todo para Meta después de lo que pasó. Es un Heraldo que logró concretar Metagaming de todas formas. Teletransportación hacia la parte inferior de Wandering para poder defender esa presión que vemos en manos del pirata Wamu. Cuando vemos la repetición también de esta bonificación del Heraldo. Ya que la sacaba Metagaming, Duivel la tomaba. Frostrike también tenía intenciones. No pasa nada, se la queda Duivel. Y intentando buscar escapar, Duivel no conecta lamentablemente esa línea de Dagrado contra el muro. Exponiéndose de paso sin poder contar con la ayuda de sus compañeros, a pesar de que inclusive Manifest estaba muy cerca. Era arriesgado, así que bueno, termina cayendo el soporte por esta bonificación del Heraldo. Alguien tenía que conseguirla, ¿no? Y ante la urgencia de la persecución que estaba estableciendo Newstar, hizo bien, siento yo, Duivel, en ir a buscarla y tener esta bonificación para él. Aunque quizás se hubiese escapado y se lo hubiese dejado efectivamente a Frostrike, por ahí salían ilesos, pero igual, era mucha cuadra la que tenía que recorrer el bueno de Duivel para poder salvarse y aprovechó perfecto también Tuffy para poder ir a abordarlo. Me gusta lo que están haciendo ambos equipos, se acaba de destacarlo, pero el golpe que acaba de generar Metagaming de la mano de Manifest, siento yo que puede generar consecuencias por lo menos en la parte moral de los primeros minutos. Estamos a minuto 10 con 30 segundos, mientras Burrito presiona la parte superior y saca una placa. La diferencia de oro es de 16.9K para Newstars y de 17.2 para Metagaming. Muy poca, a modo individual también lo podemos apreciar y revisar en pantalla. Lo muy llamativo también es que no se ha querido buscar esta bonificación del dragón. Ya han pasado casi 11 minutos y está ahí solamente siendo controlada con visión. Ítems míticos que de paso también veremos aparecer de a poco
poquito, mientras que la diferencia de golpes para un Manifest versus un Tuffy, que es el que está buscando, podría llegar a pesar, porque Manifest se llevó un doble asesinato. Tiene además también de a poquito esos proyectos para que pueda sacar su primer ítem mítico, que más adelante podría estar repercutiendo, y no digo muy adelante, tan adelante, me atrevo a decir que 8 minutos más. Claro. Puede tener un impacto muy fuerte, a diferencia de un Tuffy que también está buscando últimos golpes. Efectivamente, y ya veíamos algunas diferencias de oro que se empezaban a manifestar, perdón. Ya tiene 1000 de oro más, se manifiesta respecto a Iso, lo cual hace de todo algo muy lógico después del doble asesinato que consiguió. Y miren lo que son las cosas, ¿sabes? Recién casi llegando a los 12 minutos, vamos a ir por el primer dragón en este caso, que lo van a iniciar ahora, pero no en algo que se está dando comúnmente en las partidas pasadas. Minutos 6, 7 ya lo estaban sacando este objetivo. Ojo con Tuffy, que puede entrar, puede entrar. A ver, sé que tiene esa posible vacío avisado. ¡Oh, no, buenísimo! Y al mismo tiempo, no. La línea de Dragaro salvaba a Duivel. De nuevo. Tal cual como veíamos el día de ayer, cuando algo pasaba muy similar con el llamado al Dios de la Forja. Tremendo lo que acaba de realizar con su Nautilus. Y ojo, aquí ya tenemos esta iniciación, como ya lo habíamos dicho. Y se acercan absolutamente todos los jugadores. ¡Wow! Guamu. Mucho el daño que acaba de hacer la Dragona. Y ojo con... ¡Ay, si lo consigue finalmente la Dragona! El equipo de Newstar se lo queda a Tuffy. Pero ojo, perdón, se lo queda a Igne. Y Tuffy que ha expuesto específicamente él, quien termina cayendo en esta situación. Y además, ojo, de todas las cosas, igual saca asistencia al pirata Guamu. Sí, Guamu, que utilizaba su definitiva para poder aparecer, logró llevarse una asistencia. Tiene teletransportación, bueno, la tiene todavía, no la tenía disponible Burrito, no estamos a minuto 14 todavía, así que no podía antepear a un guarda o, bueno, o a cualquier otra cosa. En este caso solamente hubiese optado para antepearse a la torre. Por lo mismo es que decide no realizarlo, todavía defenderse, de hecho la presión que estaba realizando en esos momentos Gnar en la parte superior. Pero esta pelea extendió demasiado y contando con la definitiva de Guamu, metagaming era cosa de ceder, ver que se desposicionaran y terminaron encontrándose con uno de ellos, Stuffy, su soporte, quien se terminaba yendo por otro sector, probablemente para usar su camino ahí a Abyssal, irse detrás del muro y escapar detrás del dragón. Ojo que el heraldo lo llamaron en el carril inferior, recordemos que estaba en las manos de... Estaba en las manos de Duivel. ¡Adiós! Cayó la torreta, minuto 13, primera torreta, ya está fuera de combate. Heraldo aún diciendo presente, pero no creo que vaya a conectar a la otra torreta. Es el minuto donde Metagaming más crece esa ventaja. Feliz, minuto feliz para Metagaming. Es verdad, porque de a poco ha estado buscándola. De hecho, Manifest se llevó ese increíble doble asesinato hacia la parte superior, pero no se va a quedar atrás. ¡Ojo con Frostrike, que está tentado como utilizar la Q de nuevo! Pero eso. No, porque es que había visión. Sí, y vio sí. Que venía Indy, que venía también Iso y no era negocio. Mira, para nada. Aparte, la forma de ganar estaba a punto. Pero van a tener que ceder a esa torre. No van a poder defenderla. No les queda otra. Ese era eso, o morir en el proceso. Y bueno, es una torreta que está a nada de que caigan las placas. Ah, no, así la que va a ser. Es que pasa que okay. Aún le quedan placas, entonces no va a alcanzar a caer. Pero aún así, exacto. Ahora que van a caer las placas, deja bastante a mal traer esta estructura. Es verdad, tuvo un buen ahí manejo Burrito, sabiendo de que puedan acercarse próximamente los de Metagaming a defender esa torre. No hay más placas que sacar. Bueno, es cosa solamente de esperar. Ya estamos en minuto 14 y las placas se fueron. Son 5 las de Metagaming obtenidas versus las 3 que obtuvieron los chicos de New Stars, que sumaron tanto en la parte superior como en el carril inferior, si no me equivoco. No, no, solamente el carril superior, de hecho, sí. Solamente ¿de Metagaming? Sí, no, las de New Stars. Ah, sí, pues. Solamente pasaron por y Metagaming solamente en el carril inferior. Exacto, con esa bonificación de Heraldo, que de hecho ya les dejó la torreta muy presionada y eliminada. La primera que aseguraron estos chicos en la parte inferior. Minuto casi 15, presión posible en la parte central del mapa, con aparición del Heraldo en menos de un minuto. Mientras que en la parte inferior se encuentran los top laners, ambos disponibles con TP. Bueno, vamos a ver que lo tiene disponible. A Burrito le queda un poquitito, yo creo que unos cuantos segundos más. Me causa mucha impresión, ¿no? Que sin estar necesariamente presente, tengamos a un Guamu con 100% de kill participation, dado que en la pelea que power. Y sí, es el jefe power. El estaba lanzando la definitiva en el sector de abajo y con eso le bastaba. Ay, ¿no? Ojo, está hablando del pirata, se encuentra con todo contra Burrito, que está enojado. Nar, le decía. Oh, oh. Empieza a explotar con todo. Oh. Y esto no es malo, esto no es malo para Guamu, para nada, porque aparece Frostrike. Y ahora se le quitó el enojo. Es un pequeño Jordi prehistórico. Asesinato que queda en manos de Frostrike. Pero buena la rotación del jungla. Comprendo de que el salvaguarda o el escudo lo utilizó para el centinela de acercarse, pero le tiró la patada a la ira del dragón para eliminarlo y llevarse el asesinato. Se la podría haber dejado a Guamu, que hasta ahora no ha llevado ni una sola muerte. Solamente es un chico asistencia. Es el pirata que te trae las naranjas para que el escorbuto no caiga en tu poder. Y el heraldo, que aparecía en menos de un minuto, lo dije antes, ya apareció y fue concretado, en este caso, para New Stars.
Que igual es un heraldo que les puede dejar bastante saldo, ¿no? Considerando que no han alcanzado a tirar ninguna estructura aún, pero no tengo ninguna duda en que van a buscar sellar, sea el carril central o el carril superior. Aunque también cabe destacar que el trabajo de Allowed y de Wandering, que bien ha sido bastante silencioso, sus torretas están a salvo. O sea, no han habido muchas presiones en ese sector. Sí, es muy cierto. De hecho, ya a minuto 16, por otro lado, también aparecen los ítems míticos hace unos momentos atrás, que iban a impactar más adelante con ellos, recién finalizado. De hecho, tenemos este cosechador nocturno. Sí, sí, lo quiero decir. Ya tengo miedo hasta decirlo. El ítem que sacó Igni, en este caso Gragas, que es uno de los últimos ítems míticos que tiene New Stars en su poder. El único que se ha atrasado en esto es Iso, porque opta claramente por este ítem, que es bastante útil para las cenas y para otros PJs más de letalidad. Lo pillaron mal para abajo. ¡Vamos! Perfecto destello justo cuando lo sacaban de aquel sector. Madre mía, lo fueron a buscar con todo, pero el escape que consiguió realmente magistral el pirata Guamu. Logró salvarse en esa parte superior, pero al costo de la utilización de ese destello, un heraldo que todavía está en poder de New Stars y que puede ser invocado en esa parte superior. Hay intención, está Igni muy cerca. Duivel, eso sí, con Manifest, se manejan por el carro central junto con Frostrike, quien tiene su ira del dragón y su destello disponible. El dragón, al parecer, va a ser la prioridad porque va a salir en un segundo y, de hecho, ya lo están buscando Metagaming. Y lo van a conseguir rápidamente, según parece, porque la presión que se estaba estableciendo en el carril superior era demasiado evidente. Entonces no habría posibilidades de ir a discutir este objetivo. Y de hecho consiguen este dragón de los océanos y se hace ya presente las montañas que ascienden. Y tendremos al dragón de las montañas como el elemental de esta partida. Una aparición de elemental, entonces, de las montañas para este encuentro. Es llamativo, en realidad, ese cosechador nocturno para un Gragas. Es un ítem que realmente no muchos campeones pueden hacerse. Es bastante dudoso cuando aparece como ítem, pero sí tiene buena parte de daño. Además, sí, te da velocidad de movimiento con los golpes, lo cual sí es un potencial para un personaje como Gragas para poder acercarse, salir, que necesita, ya que justamente gasta todo para poder adentrarse con todos sus rivales y no tiene más herramientas para escapar. Me dirías, bueno, ¿por qué no fast face rush entonces? Gran parte hoy en día de lo que intenta buscar un Gragas, más que escapar, es el daño, pero, o sea, el daño como tal. Pero sigue siendo importante también que siga manteniéndose con vida. ¡Cuidado, Ignia! ¡Mucho daño! Se lanzó igual Frostrike con todo y aparece también Guamu, el pirata. Tenía que estar para atrás, no le queda absolutamente ninguna otra opción más que salvar a su compañero de esa manera. Hasta bueno, también los ítems tanques, este invierno nórdico, que también es una de las apariciones, le ha venido demasiado bien a un Gragas. Veremos si va a ser la opción, porque por ahora no tiene gota disponible. También no es, una de las tantas itemizaciones que tiene. Sea modo más tanque. Timo tanque también de repente aparecía con él, pero ya no es tan útil. Que ni siquiera lo siento tan tanque, pero sí aguanta bastante. Sí. En circunstancias ventajosas sí se le nota 100% tanque, además por sus habilidades que mitigan daño. Pero es el escudo por el CC que gana, un poco más de resistencia, estadísticas. Para mí que igual privilegia un poco el ítem, porque el único daño AP real que tienen es una Ari. Entonces, para poder complementar un poquitito más puede ser. Sí, no es mala idea, no es mala idea. Minuto ya 19 del encuentro y el dragón aparecerá en 3 minutos con 20. El varón en un minuto, así que a preparar las líneas. Si es que la búsqueda de su objetivo será inicial o, bueno, a temprana, podrían hacerlo con un Manifest, con una Jinx que ya tiene buenos ítems en su poder. Entre ellos, el Matakrakens y también ese cañón de fuego rápido. No sé si New Star tenga el potencial de daño suficiente para llevárselo como metagaming por ahora, pero por otro lado también la duda tengo si es que van a querer buscar este varón tan tempranamente. Creo que no, ya que metagaming se mueven hacia abajo en conjunto para posiblemente asediar y llevarse esa torre. Eso es lo que están buscando, van a hacer una limpieza rápida por lo menos de este sector, pero los vieron efectivamente y ya la rotación se puede hacer manifiesta por parte del resto de los jugadores de New Star. Pero no es malo lo que está haciendo metagaming, está generando un control importante de visión también en campo contrario, que ya sabemos que es la base, ¿no? Cuando logras destruir la torreta del carril central del oponente, tienes que hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa con metagaming? Que no ha roto la torreta y aún así está buscando esta ventaja para contrarrestar lo que podría ser el mismo New Star que sí consiguió este objetivo. Me gusta la opción también de ese reloj de Sonia. O sea, justamente mencionaba el hecho de, para Igni, justamente mencionaba el hecho de un Gragas que necesita también algo más de aguante después de gastar todo. Y bueno, con la opción SAP, el Sonia se le cae como anillo al dedo. Ya el varón está disponible y las líneas empiezan a mantener sus presiones, o a más que nada, empiezan a tener más importancia esas presiones. En la parte inferior vemos como Wandering ya tiene la presión a su favor, pero la torreta todavía no ha caído. Por lo mismo, Alouette ya se encuentra defendiendo esto. Va ISO probablemente a apoyar, pero va a limpiar la misión, eso sí que ya la tiene metagame en esa parte inferior. Así que no puede concretar el asesinato. Rota el carril central a ver si se da alguna muerte, porque está Tufin solito.
comentario. Ayuda, por favor, le dice Aizon. Efectivamente, aparte que estamos en un momento de letargo en la partida. Claramente estamos viviendo ese instante en el que, ojo, se lo termina quedando Frostrike, sí, se lo termina quedando él. En este caso, Burrito intentó reclamarlo, pero no fue el caso. Duivel, que lanza la línea de dragado para quedar a salvo, pero no pareciera que tuviésemos más conflictos de momento hasta nuevo aviso. Me gustan los movimientos de Wandering, tanto desde la parte inferior hacia la parte central, moviéndose de aquí para allá y no perdiendo la presión. Eso sí, con una torre que todavía no cae. Cuenta con teletransportación tanto Wandering como Alouette, quien es el que está defendiendo todo lo que está haciendo por ahora este jugador. Sector central, que entre los carrileros inferiores intentan defender y sus jungleros, dejándolo estandarizado y optando solamente por ahora en metagaming la defensa. Es Newstars el que está presionando con sus oleadas. Rápida limpieza que realiza Alouette para volver ahora a la base y a ver con qué va a volver, de hecho. Recordemos que tiene un sello a su haber y a minuto 21 tiene una sola carga, una sola gloria en su respectivo sello. Ahí se compró Shadow Flame, en este caso. Se compró Shadow Lumbría, Flame. Lumbría. No, Elmo, no me hagas esto. Lumbría, 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 Lumbría. ¿Qué significará Lumbría? Bueno, voy a buscarlo. Debe ser. Tiene que tener que ver con alguna linterna o algo así. No, no lo imagino. Claro, algo como oscuro, pero a la vez tampoco tan oscuro, sino que un oscuro tenebroso. Que claramente Llama de las Sombras habría sido mucho más como ad hoc. Pero bueno, Lumbría es el ítem que va a terminar sacando a Alouette, que recordemos su segundo ítem propiamente tal, sin contar las botas, por supuesto. Pero no sé, hubiese optado quizás hasta por un Voidstaff. En primer instante, el tema del daño que aporta Lumbría claramente es algo distinto a un Voidstaff, ya que te da mucho más AP, en este caso Lumbría. Pero, y además te da el daño de golpe inicial, pero no sé. Ojo con Manifest, no, que tiene que utilizar el destello para quedar en la otra pared. Ya no cuenta con este recurso importante, porque, o sea, claramente quiere poner visión Newstar. Claramente quieren ver lo que está pasando. ¿Estás seguro? ¿Tú crees? Me da la impresión de que sí. Me da la impresión. No lo sé. ¿Hay cuántos? ¿5? ¿8? Veo 20 centinelas. Yo veo a Frostrike, eso sí. Mira lo que veo de Frostrike, eso sí. Está bien colocado. Está, mira, ahí claramente la limpieza que se está realizando. Ya se lanza con todo el encantamiento que Wandering termina fallando. Frostrike, mientras tanto, mientras los muchachos le hacen la pared, a ver qué termina sucediendo, el daño que empieza a manifestarse sobre este objetivo del dragón de las montañas, mientras que Alouette se va a dar con todo contra el bueno de Wandering. Empiezan a aparecer las habilidades más potenciadas. Es así. Pólvora. Correcto. Desde el techo. Se lanza con todo Burrito, pero queda muy mal parado después de todas instancias. Va a caer Trufia, aparentemente sí. Burrito puede que también, si Frostrike se anima. ¡Manifest! Tremendo lo de Manifest, nuevamente repitiendo la fórmula. Asesinato doble para el tirador que llega jugando de excelente manera esta tremenda serie. Bueno, se preguntaban qué le pasó a Emmets. Es que se dio cuenta de que Manifest está en su tiempo, en su momento, en su clímax. Está al dente este jugador. Lo ha hecho muy bien, 5-0-2, llevando asesinatos con esa definitiva y asegurando ventajas para su equipo. No solamente el dragón, sino que también ahora la bonificación del varón. Me encantó lo de Igni también, cómo escapó en el último momento. Y el posicionamiento de Frostrike, que también buscaba hasta el último instante llevarse una muerte más. Una escuadra de metagaming que con esta bonificación de varón a minuto 24 sacan buena ventaja en la partida. Efectivamente, ventaja que ya se empieza a hacer notable, ¿no? En otros aspectos, en cómo pelean, en cómo van a abordar los diferentes focus también. Ah, y también recordarte a ti, Elmo. ¿A mí? Y a ustedes en casa. A todos. Que gaming es fibra en tel, gente. Chequeen su factibilidad y disfruta de tus juegos favoritos sin interrupciones. Minuto 24 con 30 segundos. Todavía falta para que aparezcan grandes objetivos como el dragón y el siguiente varón, porque acaba de ser concretado. De hecho, vamos a revisar la repetición qué fue lo que ocurría, porque Newstars está dando el inicio a este dragón. Lo querían controlar y soñar. Iniciaban ellos en la respuesta. No existía todavía de metagaming. Es ahora donde empieza a aparecer con la definitiva de Weevil desde las profundidades. Un Alouette que recibe también ese tono explosivo, pero que no lo desposiciona del todo. Es Burrito el que intenta también esforzar con su equipo el buscar una pelea que, siento yo, no querían realizar, porque el daño en gran parte, en esos momentos, en Newstars estaba en el dragón, mientras que Burrito
Naito flasheaba hacia adelante, buscaba atraer a sus rivales con sus compañeros, todavía el daño seguía en el dragón. Y ya con la presión después de Manifest con esa definitiva, el daño que estaban pudiendo obtener desde las distancias y haberlos sacado del pit del dragón, les termina dando esta ventaja de asesinato y también de dragón. A ver qué ocurrirá, porque en el en vivo la presión no se acaba. El dragón todavía tiene su aparición con su bonificación para metagaming en 1 minuto con 30 segundos. Que tratan de aumentar su ventaja, ¿no? Y ya estábamos viendo que hace un rato querían conseguir la torre del carril central. Y bueno, finalmente llevaron. Lo hicieron, sí, ahora. Se la llevaron. Y ojo que ahora van por el carril inferior, donde también hay mucha presión establecida y tiene unos manifest que, con el rango que tiene, claramente va a lograr la destrucción de esta estructura. Es muy bueno lo que está logrando de momento Metagaming. Y Burrito, ¿sabes cuál es el problema que me está pasando con Burrito en este momento? ¿Cuál? Lo noto muy como tratando de, bajo sus propios términos, marcar diferencia más que en conexión con el equipo. No sé si te pasa. Sí, de hecho, justamente lo que conversamos... No, pero... no pasa nada, nada grave tampoco, pero sí, cuidado. ¡Retrol! Pero es que, claro, siento que fue un tema de comunicación. Las intenciones estaban más en el dragón y Burrito se animaba con ese destello y contra el muro, que no fue contra el muro, claramente, pero así se llama la definitiva de Ignar. Empujarás a los rivales hacia la cercanía de tus compañeros, pero seguía el daño en ese dragón. Al final terminaron alejándose, terminaron desordenando y escapando con lo que podían. En una primera partida que está haciendo esta serie el mejor de 5. Chicos, recuerden juntar sus completitos porque el día de hoy también tendremos un doble sorteo, tanto mouse como mousepad, cortesía de Logitech, claramente, para el más rápido del oeste. Hoy, hablando del jungla más rápido del oeste, se manifiesta acá porque tenemos a Frostlight que se lanza con todo. ¡Ay, no, Frostlight! ¡Ay, no, ay, madre mía! Sí, va a terminar cayendo. ¿Puede que se salve? Porque se salve, se salvó. Se salvó, no puedo creerlo. Y también se complementa con el kill de Manifest. ¡Ojo con Manifest! ¡Ojo con Manifest! ¡Que sigue haciendo daño! Y ojo con todo esto porque está cayendo daño por todos lados los cañones que empiezan a soltar pólvora. Y esto torre significa que Newstar tiene que escapar a duras penas de la propuesta y que daba Metagaming. Y la torre de Newstar de la parte superior todavía no cae. Recién ahora la eliminaron los chicos de Metagaming y con ello la presión de los súbitos empieza a aparecer. El varón tiene tiempo muy poco. Al parecer sí, no alcanzo a apreciar todo, pero hay tiempo. Lo vemos ahí en pantalla. Se les acaba de ir. Ay, no. Qué mufa. Se les acaba de ir. Lo recontra mufaste. Perdón. Pero igual lograron una buena diferencia de oro. De hecho, ya están a puertas de lograr los 10.000 de diferencia y este es uno de esos puntos importantes. No, ojo que reclama recompensa Burrito en el carril inferior, pero más allá no puede hacer. La presión no cesa por parte de Metagaming. ¿Puedo dar un paréntesis? Obvio. ¿Por qué de la nada en el chat vendrías a escribir Colo Colo Chile? No sé, pero aguante el bulla. Me encanta el comentario, quería dar el paréntesis. Minuto 27 y la presión. ¡Oh, ese pasa como también pasa! Esta línea de dragado que se lanzaba con todo y ve que quedaba muy expuesto y va a caer. Va a pagar las consecuencias de los adiós, pero Frostlight también. Muy osado, que se hace de oro entre medio de todos y escapa. Oh. ¡Es un escapista Frostlight! ¡Está loco! ¡Pero loquísimo! No. ¿Cómo le dejas lisita a Frostlight? ¡Ya lo decíamos! ¡Madre mía, lo que acaba de suceder es una cosa pero increíble! Y esto va a significar, por supuesto, porque era un exterminio. Primera torre de afuera. La segunda también, el nexo expuesto. Y va a explotar en mil pedazos haciendo kaboom. Y es 1-0 para Metagaming. ¡Qué locura! 3 muertes obtenidas de Newstars. 14 de Metagaming en 28 minutos. Se logran llevar entonces esta primera partida. Es una serie mejor de 5 y Metagaming.